Oh, snap. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer la apertura de cofrecitos por valor de 10.000 créditos. Y diréis, ¿por qué estás tan feliz, Razor, si las últimas aperturas no te han dado una mierda? Porque ya han sacado Alt-Height Evolutionary. Ya sabéis que lo iban a sacar hace un par de días, pero hubo movida de que tenían un problema con esta carta y con la tienda de tokens y que no lo iban a sacar hasta el siguiente parche. Por lo cual, yo pensaba que iban a tardar al menos una semana o 10 días en sacarlo. Pues nada, si de repente esta tarde lo han sacado ya aquí y me diréis, Razor, pero si no tienes 1000 créditos, no tienes 1000 tokens, no puedes comprarla. Ya, pero yo entiendo que en 10.000 de 10.000 créditos con la apertura de cofres lleguemos a conseguir 1500 tokens. Yo creo que llegamos. Vale, aquí pueden pasar varias cosas, ¿vale? Por eso estoy feliz, porque en principio tiene que salir todo muy mal para que al final aquí ni pueda conseguir ni el Height Evolutionary ni consiga, por ejemplo, nuevas cartas en los cofres. Entonces, pueden pasar tres cositas. Una, que no me den cartitas nuevas, pero me den seguramente token suficiente. Igualmente yo creo que vamos a llegar aunque me den cartitas, ¿vale? Segunda opción sería posiblemente que me dieran me dieran tokens suficientes, pero no me dieran ninguna cartita, que no creo, porque las últimas dos aperturas no me dieron gran cosa. Sabéis que Sauron fue de las últimas cartas que me dieron. Y el mejor escenario posible que sería que me diesen tokens suficientes para pillarme el Height Evolutionary y aparte consigamos algunas cartitas nuevas. La putada es que yo no sé por qué me huelo que me van a dar la la que baja de serie dentro de una semanita, 10 días, ¿vale? Que creo que es la Teenage Warhead. Por lo cual, me vuelo yo a chamusquina de que me van a sacar esa, pero bueno. Vale, como siempre vamos a empezar a mejorar cartitas. Vamos a ir mejorando, ya sabéis que las infinitas aún no las estoy mejorando. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Westdane en... Venga, vamos a mejorar al profesor. No me voy a enrollar mucho, igualmente en el vídeo de YouTube os acotaré, ¿vale? Os pondré en la intro y después la parte ya en la que directamente abrimos cofrecitos. Ya me dejé un cofrecito ya aquí calientico, ¿vale? Para empezar a abrirlo ya. Bueno, vamos a seguir mejorando al profesor X. Yo espero que me den, en principio aquí, me deberían de dar alguna carta nueva, seguramente. Me pillé, ya sabéis que hace poco, me pillé hace 3 o 4 días, me pillé a Thanos, que por cierto he probado un mazo con Lockjaw, que posiblemente sea el próximo mazo que os traiga al canal. Y bueno, vamos a ver si traen cositas. Yo diría que en principio aquí deben de sacarnos una o dos cartitas, por lo menos. Que posiblemente sea la que va a bajar de serie próximamente, pues seguramente. Yo me vuelo de que una carta de serie 5 así buenorra no me van a dar, pero... Para la infinita hemos dicho que no quiero mejorar. Llegamos con Star-Lord. Y yo estos últimos días se os está subiendo más Battlegrounds porque yo tenía fe de que hace un par de días se iban a sacar al Height Evolutionary. Por lo cual esta semana también, ya posiblemente mañana os traiga algún mazo con el Height Evolutionary. Vale, ¿cuál vamos a mejorar? Es que tengo todos para infinito, macho. Vamos a mejorar esta nova. Cartas que Razor quiere y no le han dado. Mira, si me dan el Darkhold, que ya que no lo han bajado, pues estaría guay. Porque también estoy viendo mucha gente que está jugando con mazo de Darkhold. Si no, pues yo qué sé. Sí, mientras no me den la que me van a regalar en principio la semana que viene, yo con eso Razor está feliz, ¿vale? Lo digo porque me estoy dando cuenta que el juego, cuando van a hacer una serie drop, cuando abres cofres, te sacan esa puta carta, ¿vale? No te dan una de las caras, te dan de las que van a bajar. Entonces no me interesaría que me diesen ese, pero bueno. Bueno, vamos a darnos un poco de prisa, que tampoco quiero, ya sabéis que, bueno, yo me pongo aquí a contar mi vida. Vamos a mejorar Pixels, que esto, Valkarnas está aquí. Que sí, que también hay cartas que Valkyrie, por ejemplo, aún no la he probado. Y eso que la tengo por lo menos hacía 10 días o así, pero... También es cierto que últimamente no estoy jugando mucho Marvel Snap. Como han sacado ahora la nueva temporada de Campos de Batalla, sí que juego todos los días Marvel Snap, porque además me saco las misiones y demás. Pero tampoco estoy dándole mucha caña, al menos para ir subiendo rango. La verdad es que estoy un poco
Y eso que tengo mazos para ir jugando. Vamos a mejorar a Groot. Tengo, y algún día de esto me pondré a mejorar las cartas estas que he comentado yo, pero... Las de infinito. Pero es que para eso necesito... Y a ver si también me pongo, tío, a hacer los vídeos que os comenté. Vamos a mejorar este Packy Perns. Voy a intentar no mejorar píxeles porque, bueno, hay alguna píxel que tengo que sí que me mola, pero... Pero por lo general... Un día de estos voy a hacer un mazo con cartas pixel, ¿vale? Y nos vamos a echar una risa, por los memes. Vale, seguimos mejorando este. Que por cierto, ya subimos también a 5000 de nivel de colección. Vale, infinita, no gracias. Vamos a mejorar, yo que sé, venga, el propio Apocalypse. Venga, vamos. Quedan 6000. Venga, el Bass. Que el Bass lo tengo aquí abandonado. Y la verdad es que estoy feliz porque yo esta semana estoy como... Estaba con Marvel Snap como un poco enfadado, ¿vale? Porque me estoy dando cuenta que el juego, tío, es jodidamente caro, tío. Y eso que a mí me dan 2000 de oro. Y eso que estoy ahorrando ahora mismo, no lo estoy gastando. Pero es que los packs que salen casi que me molan y demás, tío, y es que son jodidamente caros, tío. Este juego es jodidamente caro, tío. Es muy caro. Es para gente ricachona, a ver, depende de lo que quieras, ¿vale? Pero hay algún pack así que me mola. Y digo, joder, tío, vale 8000. No tengo aún. Y eso que estoy ahorrando ya desde hace tiempo que no estoy gastando el oro. Pero, joder, el juego es caro. Hay que admitir que este juego es bastante caro. Entonces, entre eso, ¿vale? Y que esta semana iban a sacar esta carta, que además os llevo dando el follón con el Hype Evolucionario ya un mes. Y resulta que el día que la van a sacar dicen que es que tienen problemas con la tienda. Yo digo, hostia, esto, los cabrones estos, tío. En el último momento se han dado cuenta de que tiene un bug la carta, una mierda, y se han buscado la excusa de la tienda de tokens, ¿vale? Porque me resultaba un poco raro. Decían que no podían hasta el siguiente parche grande, ya sabéis que están los OTA y los parches grandes. Entonces ya como que me salió un poco excusa, digo, serán cabrones, tío. Serán los cabrones que no van a sacar la carta. Entonces no me esperaba yo que fuesen a... Por ejemplo, esta carta de Watu me mola. Bueno, en fin, vamos a mejorar este. Entonces yo como que esta semana estaba ya un poco enfadado con Marvel Snap, digo... Serán cabronas esto de Second Dinner. Pero bueno, me ha alegrado mucho, ¿vale? Porque en principio han arreglado esto en cuestión de un par de días, o sea que... De menos de 48 horas que lo han solucionado. Vale, quedan 4500 casi. Vamos, Titania. Titania, carta que he probado, jugué un mazo y poco más también. Hay algunas cartas que es que directamente... Y veo mazos que se juegan con esas cartas, pero... Misty, este no está feo. Vamos a ver si pillamos alguno aquí que no haya subido Never. Venga, el Star-Lord. Solo que el Star-Lord no sé si tendré... potenciadores suficientes para subirlo mucho. La verdad es que esta skin, o sea, esta variante está bastante... me flipa, tío. Y esta la regalan con el pase de temporada, tío. Por eso os digo yo que el pase de temporada renta. Después, los packs es que me parecen jodidamente caros, ¿vale? Lo siento mucho, tengo que decirlo, tío, pero es que el juego... Después me doy cuenta, digo, joder, comprar el pase de temporada realmente no es... Vale, 10 euros, yo qué sé, y te dan un montón de cositas, te dan un montón de variantes y demás. Pero después me veo los packs estos que han sacado, por ejemplo, que está ahora mismo. Y uno que va a sacar, no, creo que es este. Bueno, ahora lo veremos. Me parece jodidamente caro, tío. O hay packs que es que me parecen muy ridículos, porque me pongo a mirar el cambio de... a euros, ¿vale? Digo, vale, si esto, si no sé cuántos euros son no sé cuántos euros, a ver qué valdría esto... Y digo, joder, esto vale ciento y pico pavos. Digo, joder, tío.
te pones a... Si eres muy... Bueno, a ver, si trabajas, si tienes pasta y tal y más, y te gusta esto, yo lo entiendo. Si las... Ya os digo, las cartitas están muy buenas. Solo que no son necesarias. Sabéis que las variantes no son necesarias para ganar o para perder, ¿vale? Simplemente son variantes. Aquí hay algunas que están muy chulas, pero ya os digo. En fin, voy a dejar de decir lo mismo porque estoy aquí rayado con que... Con lo del juego, vamos a centrarnos en conseguir cartita. Me quedan 3.000 todavía. Venga, la acera vamos a seguir mejorándola. Que por cierto, uno de los mazos que quiero jugar con el High Dimensional es con uno con Sera. Vale, casi infinito. Mira, si es que tengo casi todo ya para infinito. Ah, Spider-Man, lo hemos dejado aquí a media, ¿eh? Vale, ¿cuánto queda? Oye, subimos ya, estamos en 4.992. Vale, quedan 2.000 y poco, o sea que no queda mucho. Llevamos 10 minutos de vídeo, o sea que no llevamos mucho. Lo digo porque sé que me enrollo mucho con los vídeos y demás y os cuento mi vida, pero... Vale, hemos llegado a 5.000, chicos. Razor llega a 5.000. Vale, vamos a seguir porque no queda mucho. Me encanta abrir los cofres así de golpe. Hay veces que me tienta en abrir algún cofre. Digo, venga, voy a abrir un cofre. Pero las veces que lo hago nunca, no me dan nada. Entonces es como que siempre intento guardarlos todos porque sé que de ahí en principio tengo más posibilidades de que me den algo. La avispica. Venga, Thanos, que lo tenemos al 100. Vale, me he jugado 5 partidas del Launchout con Thanos. Y está chulo, pero tíos, hay mejores mazos. Y eso que este es tier 2, que no es un mal mazo. Bueno, la nebula que la tengo aquí abandonada, esta podemos subirla un poquito. Igualmente ya sabéis que en el último vídeo ya lo hice, que os pondré el timing, ¿vale? Para que ya directamente os vayáis a la parte, si queréis, de la apertura. Vale, no queda ya mucho. Venga, esta podemos ir mejorándola. Quedan 1900. Estas son dos cartitas más y... Y ya está. Vale. Que por cierto, estoy reventado. Estoy súper, súper, mega, hiper cansado. Pero como esto me he enterado hace cuestión de... Son ahora mismo las 11. Intentaré subirlo esta misma noche el vídeo. Pero como me he dado cuenta hace poco de que han metido esto y me he metido aquí en Marvel Snap y justamente tenía 10.000 de créditos y he dicho, coño, es el momento de grabar el vídeo, aunque estoy reventado porque llevo toda la tarde editando vídeos, ¿vale? Estoy súper cansado, pero... Además de que llevaba tiempo sin... Llevo 2 días sin subir el vídeo de Marvel Snap. Entonces voy con el high, subido al cuerpo, pero como no me den nada me voy a cagar en todo. como me den títulos, avatares y no me den ni tokens, ni ninguna carta, ni nada de nada, Razor se va a ir a la cama triste, ¿vale? Se va a ir muy triste. Venga. Llegamos al siguiente... 400. Si me pongo a pillar de los baratitos... Vamos a ver si tenemos alguno de los baratitos. Y ya yo creo que... No gastaré más los créditos estos que nos salgan aquí, ¿vale? Vamos a subir al siguiente. Lo único que me toca pillar de los baratitos, si tenemos... Sí, sí que tenemos. Vale. Yo tengo esperanza de que cartitas sí. Lo único que me da a mí que me van a dar la Teenage Warhead. Esa es la que yo creo que me van a dar, ¿vale? Entonces me voy a cagar en todo. Pero bueno, si me dan los tokens suficientes, que yo entiendo que sí. 1500 tokens de tantos créditos, yo diría que sí que no lo van a dar. Mierda, si hago el Sentry, me quedo... Vale, sí, sí tenemos para el siguiente. El Sentry puede haber cambiado ya directamente la gata. Vale. Vamos con Agatha y ya llegamos. Por cierto, esta variante de Agatha me mola. Me dan ganas de jugar un mazo con Agatha. Vamos a ver. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Venga, yo diría que una carta seguro. Una carta tiene que caer. Yo diría que el 99,9%, ¿vale? Pero si son dos cartitas, pues mejor que mejor. Me van a dar, yo creo que alguna que otra variante. Dos o tres variantes. Bastantes píxeles, seguramente. Y me van a dar los tokens suficientes para pillarnos al Height Evolucionario, ¿vale? Vamos a empezar. 100 fichas de coleccionista. Son pocas fichas de coleccionista. 200 fichas. 300 ahora. Me están dando muy pocas. Me están dando mierda, ¿eh? Esto que me están dando es basura. Tengo una variante de Vision. Está bonita esta variante. Tiene un rollo así como la Kitty Prey, ¿no? Sin el. No sé si. Si tiene Vision estos poderes, ¿vale? Supongo que los tendrá. En fin, vamos a ponerlo aquí. Vamos allá, me voy. Ya nos dan una variante. Razor necesita tokens. No me des 100 tokens. Necesito más. Me están dando oro. Empezamos mal, chicos. No me quedan muchos. No voy a llegar, ¿eh? Vale. Es que las tres primeras han sido un poco mierda, ¿eh? No. No me quejo, no me quejo. ¿Cuánto queda? 1, 2, 3. Vale, quedan. Vale, quedan todavía. Es que yo esto. De verdad, en serio. ¿Hay alguien que se ponga esta avatar de Bonnie Mau? ¿Alguien se pone esa mierda, por favor? No me des. No me voy a quejar que me estoy dando cuenta y cuando me quejo me dan cosas que no quiero. Me va a tocar a lo mejor usar estos créditos, ¿vale? Vale, ¿veis? Si no digo nada, me dan cositas, ¿eh? Vale, yo quiero. ¡Dios! Me están dando lo mismo todo el rato. Dos variantes. Iron Man. Esta variante también está bonita, ¿vale? Vamos a ponerla. ¿Qué me queda? Yo creo que llegamos ya, ¿no? No quedan muchos cofres para abrir, chicos. Vamos a ver si no me toca tirar de créditos. Oro. Vale. Sí, sí que llegamos. ¡Vaya mierda, tío! Y una cartita al menos, no digo yo. Dame la Teenage Warhead, aunque sea. No me la des, no me la des en principio. Me espero a la siguiente apertura, antes consiguiéndola gratuitamente. No sé si baja en principio, baja de serie 3, ¿está en serie 3? Está en serie 4 a serie 3, posiblemente, creo que sí. En fin, aquí está la cartita, posiblemente. Pero bueno, yo creo que llegamos. Vaya mierda, ¿eh? Vaya mierda, manda variantes. Manda variantes y un montón de cofres con 100. Manda, no sé si 4 o 5 cofres o 6 cofres con 100 tokens nada más. O sea, qué cutres, tío. Qué cutres. Vámonos, llegamos ya de sobra. Pues nada, tíos, me voy a pillar, obviamente, el Height Evolutionary. La cosa ha quedado bien y me ha quedado mal. En principio yo esperaba al menos una cartita, aunque fuese, ya os digo, esta que yo pensaba que me iban a dar. Pero bueno, llegamos a los 7000 tokens, por lo cual nos pillamos el Height Evolutionary. Al comienzo de la partida desbloquea el potencial de tus cartas sin efectos, ¿vale? Ya sabéis que estas son las cartitas neutrales que podéis sacarle provecho. Con el Height Evolutionario subí un vídeo ya comentando la cartita junto con mazos para jugarlo. Vamos a pillarnos al Height Evolutionario, ¿vale? Por los pelitos me han sobrado 1000, me han dado una mierda para para todos los cofres que ha abierto, tío. O sea, tenía yo 4500 tokens. Me han dado 2500 tokens. Bueno, no está mal. Pero de un montón de o sea, han sido 10.000 créditos y un cofre que lo teníamos ya con una mejora. O sea, que en principio ha sido un poco F, ¿vale? Pero bueno, nada. Os iré subiendo ya en principio mañana. Yo creo que ya mañana voy a subir posiblemente un mazo con el Height Evolutionary. Si no mañana, el sábado. El sábado, el viernes, 100%, ¿vale? Yo espero poder sacarlo mañana. Lo digo porque mañana tengo que irme a hacer compras. En fin, que Razo ya sabéis que parece está ya chocheando, ¿vale? Como un abuelo. En fin, que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo.
Como he comentado, mañana o pasado subiré un vídeo con el Side Evolutionary y aún estoy un poco pensando en vaya mierda de apertura, ¿vale? No he mandado gran cosa y he mandado muchos cofres con 100 tokens nada más. Me cago en la leche, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en próximos vídeos de Marvel Snap. ¡Hasta luego!